Bueno, pues nada, como os ha dicho José, vamos a hablar de cómo gestionar la convivencia en un centro escolar. Nos vamos a centrar sobre todo en secundaria, aunque muchas de las técnicas que os contaremos se pueden aplicar también en otras etapas, adaptándolo un poco. Y lo primero que queríamos era compartir con vosotros los objetivos de la sesión, para que sepáis qué es lo que pretendemos, ¿vale? Con esta sesión. Vale, pues lo primero que queremos hacer es reflexionar sobre la escuela como un modelo de convivencia, ¿vale? Es un espacio en el que convivimos y eso implica pensar de qué manera queremos convivir en ese espacio. Analizar las dimensiones del conflicto y las formas de afrontarlo. Vamos a hablar de qué es un conflicto y de qué diferentes formas podemos posicionarnos ante el conflicto. Otro de nuestros objetivos es adquirir pautas para el análisis de la convivencia en un centro escolar. Y finalmente, conocer estrategias organizativas que fomenten la convivencia en los centros educativos. Nos gustaría que nos contarais en una palabra qué es para vosotros convivir. Vale, para vosotros convivir implica respetar, aceptar, entiendo que aceptar la diferencia. ¿No? ¿Eres tú quien ha dicho aceptación? Tolerancia, que tiene mucho que ver con aceptación de la diferencia, compartir. Colaborar, progreso, progresar y empatía. Lo que os queríamos contar, Zaida y yo, como primera introducción, es que la escuela es un espacio en el que convivimos y de alguna manera en el que convivimos forzados. En la escuela, en un aula, no estamos hablando de grupos naturales que se forman por afinidad, sino que nos vemos de alguna manera forzados a compartir un espacio sin que parta de nuestra voluntad, ¿no? Que es un poco lo que les pasa también a los pájaros en el cable. Entonces, a partir de ahí, la escuela se convierte no solo en un espacio de aprendizaje, sino en un espacio de socialización. Y yo aprendo a socializarme con el que tengo enfrente. Y además la escuela es un espacio que también sienta las bases para una convivencia democrática. Dependiendo de cómo la escuela aborde la convivencia, así aprenderemos a convivir o no con nuestros compañeros. ¿Vale? Entonces, el principio del que queríamos partir y que es lo que vertebra toda la sesión es la idea de que la convivencia es algo que se tiene que trabajar. La convivencia es el equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Y eso implica un esfuerzo organizativo, un esfuerzo de planificación, un esfuerzo de reflexión acerca de qué modelo de convivencia queremos para nuestro colegio, ¿vale? Y en esa reflexión tienen que estar todos los sectores de la comunidad educativa. No se trata solo de que el director decida un modelo y lo aplique, sino que todos tenemos que estar en el mismo barco para estar seguros de que vamos en esa dirección, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida para la sesión de hoy y a partir de ahí vamos a ir viendo diferentes modelos. Vosotros también nos diréis qué modelo os parece más ajustado al planteamiento de base y a partir de ahí pues vamos viendo. Vamos a hacer un juego rápido. Tenéis que hacer dos equipos, ¿vale? Como queráis. Directamente. Tenéis que levantaros y poner las sillas en el centro del aula. Pueden ser unas encima de otras, ¿eh? Sí, lo más aglutinado posible. Sí, como queráis. Los dos equipos tenéis un mismo objetivo. Tenéis que llevar todas las sillas a un lado del aula, ¿vale? Este equipo tendrá que llevar todas las sillas a este lado, este equipo tendrá que llevar todas las sillas a ese lado del aula, ¿vale? Podéis hacer lo que queráis. Pero tienen que ser todas, no vale dos o tres. O sea, gana el equipo que consiga llevar todas las sillas a su lado del aula. Y vale cosquillas, vale agarrar del brazo, vale cualquier estrategia que se os ocurra. Vale, vale. Repartir lo que queráis. 3, 2, 1, ya, ya. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo os habéis sentido durante el juego? Los perdedores y los ganadores. Uf, muchas sillas en tu lado. Impotencia, no podemos hacer nada. Impotencia. Yo cuando ya he visto que incluso sentada se la llevaba en la silla, he dicho yo, no, ya, 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 ya,
¿Vuestros objetivos eran incompatibles? Sí. ¿Entre dentro del grupo o entre...? ¿Cuál era vuestro objetivo? Quitarle las sillas a él. ¿Cómo? Quitarle las sillas a él. No, no exactamente. ¿Cuál era vuestro objetivo concreto? Tener todas las sillas en el mismo sitio, ¿no? ¿Y el vuestro? El mismo, tener todas las sillas ahí. Entonces reformulo la pregunta. ¿Vuestros objetivos eran incompatibles? Les pongo la... esta. A ver si esto os da otra idea para resolver. ¿Que lo podíamos haber hecho todos juntos? ¿Qué podíais haber hecho? Colaborando. ¿Qué pasa ahí? Que la primera estrategia que se nos ocurre es el ganar-perder. Si yo quiero lograr mi objetivo es a costa del otro. ¿En algún momento se nos ocurre colaborar para alcanzar nuestros objetivos? No. Normalmente no. Hasta que no lo decís, no. Claro. También es que nosotras os hemos arriesgado ahí de ¡venga, venga, sacarle los ojos! Porque si no, la conclusión a la dinámica pues no sale tan bien. Pero realmente esto refleja lo que en realidad nos pasa generalmente siempre ante cualquier conflicto. Generalmente estamos acostumbrados, un poco por lo que decía Diana en cuanto a cuál es el modelo en el que solemos convivir, a que si yo gano, otro pierde, y si otro no pierde, yo no gano. Entonces, una de las cosas más importantes en convivencia es cambiar nuestro enfoque y plantearnos siempre que hay una manera en la que todos podamos salir ganando. La cuestión es buscar cuál es esa manera. Coger las sillas ya si queréis y sentaros. Bueno, una vez que tenemos clara la base que implica que podemos ganar las dos partes si nos sentamos a pensar y a colaborar, os queríamos contar un poco qué formas hay de afrontar un conflicto. Y nos gustaría además que pensarais un ejemplo, nos vale de, a nivel de centro escolar o a nivel de relación interpersonal, ¿vale? Modos de afrontar un conflicto. Normalmente hay cuatro formas de afrontarlo. La primera, entendiendo el conflicto como algo soslayado. Es decir, que no se considera un conflicto lo que en realidad sí lo es. ¿Vale? ¿Se os ocurre algún ejemplo de esto? Situaciones en las que claramente hay un conflicto, pero no se entiende como tal. Cuando es soslayado es que directamente entiendes que no hay ningún conflicto. ¿Vale? Sería más en la línea del ejemplo que ponías tú, cuando a lo mejor tenéis algún problema con un amigo, pero es tan amigo, que prefieres ignorarlo y hacer como que no existe, precisamente por evitar una confrontación o un ponerte a hablar de lo que está sucediendo. Otra manera sería el eludirlo. Se acepta tácitamente su existencia como una situación de fondo, pero nunca se aclara o se explicita. Es como algo pues, que asumimos que está ahí y que entorpece el funcionamiento, pero bueno, no se hace nada con ello. ¿Vale? A lo mejor una discrepancia entre la forma de trabajar del director y del jefe de estudios, o del jefe de estudios y el claustro de profesores, pues bueno, es algo que está ahí y bueno, pues se trabaja con ello, ¿no? No lo razonamos ni lo pensamos. ¿Se os ocurre a vosotros un ejemplo de esto? ¿Una situación en la que se elude un conflicto? Yo no sé, en el otro extremo ahora, ¿no? Cuando hay un grupo, a lo mejor precisamente con lo que menos te llevas, tienes una diferencia y dices, bueno, ¿para qué lo voy a resolver? Eso es. Vale, la tercera forma de afrontar un conflicto sería cuando se redefine y se disuelve, se analiza y se modifica el contexto en el que el conflicto se presenta y de esa manera se entiende que el conflicto toma otro rumbo y se diluye, ¿no? Sería, no sé, pensar vosotros primero un ejemplo de esto. Lo que hago es modificar el contexto para que desaparezca el conflicto. Sí, por ejemplo, o por ejemplo en una clase, cuando tienes dos niños que están constantemente peleándose, pues mira, fulano, tú te sientas aquí y tú aquí, ya está. ¿Se ha resuelto el conflicto? No, lo que has hecho es modificar el contexto para que eso no aflore. Desde el momento en que los niños vuelven a estar sentados juntos, ya están bien. Surge otra vez, ¿vale?
El cuarto planteamiento es cuando el conflicto se plantea, se analiza y se resuelve. Es decir, se analiza el conflicto desde su surgimiento en un contexto concreto y a partir de ahí se negocia entre las partes afectadas y se adopta una solución. ¿Vale? O sea, lo que hago es ir al conflicto de raíz, lo analizo, reflexiono sobre él y propongo soluciones que convengan a ambas partes. ¿Vale? Esta obviamente es la base de nuestro planteamiento, aunque os diré que lo más frecuente son los dos primeros. ¿Vale? Vale. ¿Por qué a veces fracasamos en resolver conflictos? ¿Por qué planteamos esto así? Porque creemos que es importante saber lo que no hay que hacer, muchas veces es incluso más útil, para saber en qué momento nosotros tropezamos siempre con un obstáculo. ¿Vale? Entonces, lo que os planteamos es que normalmente fracasamos en resolver conflictos porque subestimamos nuestra capacidad para resolverlos. Esto que parece una tontería es fundamental. Confiar en mi propia capacidad para dar respuesta a un problema es el primer paso. Si yo creo que esto es inabarcable y no lo voy a saber solucionar, ya parto del inmovilismo. ¿Vale? Luego, discutir sobre posiciones inamovibles. Yo tengo una opinión y no me apeo del burro ni para atrás. ¿Vale? Eso ya de entrada es una dificultad muy grande para resolver un conflicto. Utilizar la estrategia ganar-perder, que es la que hemos escenificado aquí. Discutir sobre el pasado. Nunca se ha pasado en la típica discusión de pareja de sí, y además hace 2 meses que llegaste tarde y no sé qué, y cuando yo te dije, ¿realmente eso ayuda o complica más la discusión? Bueno, a mí me la complica mucho. Evidentemente. Vale. Vale. Definir el problema en términos de una solución propuesta. No, lo que tienes que hacer es esto. Como si yo ya tengo la solución a tu problema, cuando en realidad la solución debería pasar por sentarnos los dos a pensar conjuntamente. ¿Vale? Decirse lo que estás pensando, creer que ya tienes claro lo que está diciendo el otro, lo que piensa, lo que siente, sin pararte a preguntarle qué necesitas. ¿Vale? Pensar que resolver el problema de ellos es problema de ellos, echar balones fuera, que se llama esto comúnmente, no aceptar la legitimidad de los intereses y necesidades de la otra parte. Si a la hora de abordar un conflicto yo no me planteo qué necesitas tú, difícilmente voy a dar con la solución. Luego eso sería un error. Y menospreciar el proceso de exploración de varias alternativas de solución. Lo primero que hay que ser ante un conflicto es creativos. Cuanto más soluciones pienso, más fácil va a ser dar con la mejor solución para el problema. Si no abro la mente y no me planteo diferentes posibilidades, lo tengo complicado. Y sobre todo, y retomando vuestras palabras, ser muy respetuoso con las soluciones de los demás. Hay muchas veces que nosotros tenemos muy claro, muy claro, muy claro cuál es la solución y en cuanto escuchamos una solución que es muy distinta a la nuestra, no nos gusta y la mayoría de las veces ni nos molestamos en escuchar porque no somos capaces de ponernos en otra posición y es fundamental. Vale, pues os vamos a entregar un texto que es un diálogo entre un tutor y un profesor y lo que se plantea en ese texto es un conflicto. Entonces nos gustaría que por parejas lo leyerais y fuerais pensando qué obstáculos hay para resolver el conflicto. En base a todo lo que hemos hablado, el sé lo que estás pensando, en discutir sobre hechos pasados, el decir que el problema es de ellos y solo de ellos, identificad esas frases en el conflicto y las subrayáis, ¿vale? Y luego lo ponemos en común. A ver, contadnos, ¿qué frases habéis encontrado? Para ambas partes se están diciendo si esto lo hubieras hecho tú, si lo hubieras corregido antes. Que están hablando sobre el pasado, ¿no? Están todo el rato centrándose en lo que has hecho y lo que deberías haber hecho y lo que has dicho. ¿En qué frases lo detectáis en concreto? ¿Habéis apuntado alguna? Muy bien, efectivamente. ¿Vosotras teníais otra? Esa estaría más bien en doy por hecho que tú estás pensando una cosa y no me paro a preguntarte ni a indagar sobre lo que realmente estás pensando, lo que necesitas. ¿Más? ¿Alguna más que hayáis visto? Muy bien, efectivamente.
Amenaza. Es que no lo hemos puesto ahí, sí. Pero la amenaza es, vamos, es que eso ya es gordo, gordo. Vale. Y también no me quieres entender. Efectivamente, muy bien. Muy bien. La D es tu problema, lo que hagas con él, la habéis visto también, pensar que la solución del problema no es cosa mía, que el problema es suyo y lo resuelve él. Realmente en una relación tutor-profesor con respecto a un alumno, ¿el problema es del que trabaja con el alumno? O sea, ¿es del profesor? Lo que pasa es que ahí ayudar implica, sigue dejando implícita la idea de que el problema es suyo y yo le ayudo. El problema es de todos. O sea, no es cuestión de yo te ayudo, sino entre todos pensemos una solución. ¿Vale? Bueno, vamos con un poquito de teoría sobre el análisis de conflictos. Hay un señor muy interesante, si queréis investigar un poquito más sobre él, que se llama Johan Galtung, que es un sociólogo noruego que ha trabajado mucho sobre temas de mediación, sobre cómo alcanzar la paz en un conflicto de manera sostenible y duradera. Galtung entendía que la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino que implica cambios a nivel estructural en un país. Él lo que estudiaba sobre todo era a nivel macro, porque estudiaba mucho las relaciones, los conflictos raciales, etc. Nosotras lo que pretendemos es trasladar eso a un microsistema como puede ser la escuela, ¿vale? Pero la base nos sirve igual perfectamente. Él planteaba el triángulo de los conflictos con tres vértices, ¿no? El A sería la actitud que uno tiene ante un conflicto. B es la conducta, behavior, de ahí la B, que es la parte, digamos, visible en un conflicto. El insulto, la agresión, la humillación, esa es la parte visible. Digamos que el conflicto es como un iceberg. Nosotros vemos la punta, pero hay mucho más debajo, ¿vale? Y la C es la contradicción. ¿Contradicción entre qué? Entre diferentes objetivos, lo que entendemos que son objetivos contrapuestos, como lo de las sillas. Contradicción entre valores. Si yo valoro la puntualidad y tú no, tenemos un conflicto, porque al final yo siempre te tengo que esperar, ¿vale? Entonces, eso es lo que plantea Galtung a la hora de analizar los conflictos. Que un conflicto no solo es la manifestación visible de un conflicto, como puede ser una agresión, yo solo veo la agresión, pero detrás hay un problema de contradicción entre nuestros objetivos y hay un problema también de actitud. Actitud del niño hacia el profesor, por ejemplo, estoy desmotivado, estoy resentido con el colegio, yo como profe mi actitud puede ser estoy quemado, estoy harto, mi jefe no me entiende, el niño este mira que es cansino. Ese es un poco lo que influye, ¿vale?, en un conflicto. Entonces, de ahí se deriva el triángulo de la violencia que describía Galtung, que entiende la violencia con esos tres mismos vértices, ¿no? Ahí la parte visible sería la violencia directa. En un conflicto bélico, por ejemplo, la violencia directa es el hacer estallar un puente, ¿vale? Claramente. Pero luego detrás, lo realmente innovador de lo que planteaba Galtung es que él hablaba de una violencia estructural. Nosotras hablaríamos más de una violencia incluso curricular a veces, ¿no? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué se puede entender eso como violencia? Porque no estoy respondiendo a lo que el niño necesita, a lo mejor, con mi forma de plantear el currículum. Y eso es una violencia estructural, que al final deriva ¿en qué? En una violencia directa, en que el niño está desmotivado, está aburrido en mi clase y al final me tira un lápiz. Pero yo solo veo que me ha tirado un lápiz, pero estoy viendo todo lo que hay detrás. ¿De acuerdo? Y él hablaba también de una violencia cultural. Si yo tengo un alumno gitano, y el otro día debatíamos sobre esto, si yo tengo un alumno gitano en mi aula, por ejemplo, a nivel cultural, el niño gitano tiene una serie de valores culturales que la escuela no está reconociendo y que no contempla en su estructura organizativa. Luego eso también es una violencia, ¿vale? Y es la parte no visible,
de un conflicto. Entonces, pensando en positivo, pensando en cómo resolver un conflicto, a partir de ahí, del triángulo que hemos visto antes, se deriva el triángulo de las tres R's. Galtung plantea que a la hora de abordar un conflicto, no solo podemos abordarlo partiendo de la parte visible del conflicto, de la reconstrucción. Reconstrucción sería en caso de un conflicto bélico, ya os decía que él hablaba a nivel macro, nosotras hablaríamos más de reparación. Si un niño ha hecho un graffiti, que lo limpie. Bien, fenomenal. Si un niño ha roto un neón tirando no sé qué, pues que lo pague. Eso sería la parte de reparación, que es necesaria, por supuesto. Pero ¿qué hacemos con los otros dos vértices del triángulo? No estamos trabajando con ellos. Normalmente la escuela se queda en la parte de arriba. Nosotros planteamos que tendría que haber una reconciliación de las partes, es decir, irnos a ese conflicto de actitudes y que eso se ponga sobre la mesa y se trabaje con ello, ¿vale? Que haya una reconciliación de la parte, digamos, afectiva o emocional, ¿vale? Y luego que haya también una resolución real del conflicto, ir a la raíz. Si tenemos valores contrapuestos o tenemos objetivos contrapuestos, hay que trabajar con eso también. Porque si no, estamos solo trabajando con el conflicto por encima, no estamos yendo a la raíz. Luego, quedaros con esto de las tres R's. A la hora de resolver un conflicto, nos vamos a la reconciliación, reconstrucción y resolución del conflicto. ¿Vale? Vale. Vamos a la segunda parte. Tenemos un conflicto, tenemos en cuenta las tres partes de un conflicto. ¿Qué modelos tenemos para gestionar la convivencia y resolver ese conflicto? Modelo difuso, aquí os vamos a plantear cuatro, podríamos plantear más. Difuso, sancionador, relacional e integrado. Vamos a ir viendo los cuatro, ¿vale? En primer lugar, el modelo de gestión difuso. Así por el nombre, ¿qué idea os da? ¿Qué pensáis que supone gestionar un conflicto de manera difusa? Que lo pasa por encima, ¿no? Que lo pasa por encima. Separa a los chavales y ya está. Y ya le di punto. Que no queda muy claro. Que no está claro. Gestionarlo de manera superficial, ¿no? De manera superficial, no está claro. Vale. Pues efectivamente. Consiste en dejar que las cosas sucedan por sí solas y que cuando es necesario intervenir no se hace de manera coordinada, un poco lo que decís. Dejamos a ver qué pasa, a ver si se resuelve solo e intentamos intervenir lo menos posible. Deja la resolución de conflictos, por tanto, a la improvisación y al criterio personal de cada uno. Yo voy haciendo lo que a mí me parece y a ver si funciona o no. La responsabilidad, por tanto, queda diluida porque cada uno hace lo que considera oportuno. ¿Y qué limitaciones tiene? Que no busca soluciones, los evita, los ignora, como decíais antes. No trabaja en torno a un marco normativo y la autoridad se ejerce de forma arbitraria y genera impunidad y inseguridad en el alumnado. No sé muy bien quién me va a decir lo que tengo que hacer ni exactamente qué voy a tener que hacer. Con lo cual yo voy haciendo lo que yo crea y ya me dirán algo si es que no lo puedo hacer. Siguiente modelo, sancionador. ¿Cómo pensáis que funciona este modelo? ¿Castigos? El que rompe paga. El que rompe paga, efectivamente. Causa-efecto. ¿En qué consiste? Efectivamente, se aplican sanciones. ¿Y por qué se aplican sanciones? Porque se asume que el transgresor no va a volver a hacerlo, se le disuade de que vuelva a repetirlo y además se piensa que va a ser ejemplar para los demás. En el momento en el que los demás vean que hay una consecuencia, dejarán de hacerlo. ¿Qué características tiene este modelo? Otorga el poder a un tercero para tomar medidas. Es otra persona la que decide la sanción y la aplica sobre los alumnos. Basa las sanciones en el Real Decreto de Derechos y Deberes del alumnado y del Reglamento de Régimen Interno de un centro. Supongo que sabéis que todos los centros escolares tienen un reglamento que es el que define cuáles son las funciones de los miembros de la comunidad y cuáles son las consecuencias ante el incumplimiento de esas funciones. Tiene un enfoque retributivo
retributivo de la gestión de la justicia y está basado en principios conductistas, un poco lo que tú decías, causa-efecto. Si yo realizo una conducta y tengo una consecuencia, eso hará que lo repita en mayor o menor frecuencia. ¿Cuáles son las limitaciones? Se ha demostrado que no contribuye a corregir la conducta. Provoca un mayor distanciamiento y sensación de rechazo. Precisamente por lo que estamos hablando, porque yo no participo, yo recibo lo que me han impuesto y no tengo nada que decir. No se están teniendo en cuenta ni mis necesidades ni mis opiniones al respecto. Es verdad que a corto plazo puede suponer un alivio, pero genera resentimiento y una posible escalada del conflicto. Promueve una moral heterónoma que no conduce a asumir responsabilidades. Es decir, yo lo hago porque otros van a hacer algo sobre lo que yo he realizado, no porque yo crea que tengo que actuar de otra manera. Enseña que el modelo de resolver conflictos es a través de la autoridad, de manera que cuando yo tenga un problema, ¿qué es lo que tienden a hacer los alumnos? Voy a chivarme al profesor para que venga y aplique la sanción oportuna. No me voy a molestar en hablar con mi compañero porque yo no tengo ninguna autoridad, es otra persona la que tiene que decidir. No ofrece alternativas a la conducta disruptiva y la resolución del conflicto, como hablábamos antes, es superficial. No se reconcilian las partes y no se va a la raíz del problema. No se analiza qué está pasando, sino que directamente se aplica la sanción correspondiente y punto. Modelo relacional. ¿Se os ocurre que puede ser? Luego os vamos a poner unas frasecitas y os vais a tener que ubicar según el modelo que sea, o sea que si tenéis dudas, decidlas ahora. ¿En qué consiste el modelo relacional? Está basado en trasladar la resolución del conflicto a la relación personal entre las partes, en comunicarse. El conflicto se resuelve a través del diálogo, por iniciativa de ambos o de un tercero. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar de qué está pasando y vamos a ver cómo podemos resolverlo. Es un modelo de justicia restaurativa. Yo voy a intentar restaurar el mal que haya podido hacerte, quiero entender qué te está pasando a ti, quiero contarte cómo me estoy sintiendo yo y a partir de ahí vamos a intentar resolver lo que está pasando. Favorece una moral autónoma en la medida en la que yo me siento responsable de lo que te he hecho a ti y en la que yo siento que puedo hacer algo para cambiar lo que ha sucedido. Y se desarrolla en el plano privado, al margen de la intervención en el centro educativo. Esto es básicamente lo que pasa prácticamente siempre que hay un conflicto. Siempre hay algún momento en el que alguien se sienta a hablar o hay una tercera persona que viene y nos dice, oye, sentaros e intentar hablar de lo que está pasando. ¿Qué limitaciones tiene? En grupos no naturales, como por ejemplo el aula, no se dan las condiciones para que aflore un diálogo espontáneo entre las partes. Normalmente, para que haya un diálogo, yo tengo que tener un interés y una preocupación por cómo se está sintiendo la otra persona. Si yo no le conozco de nada, si yo no tengo relación con él, o incluso si no tengo una relación positiva, que sabéis que en grupos como el aula puede pasar, que yo tenga compañeros que no me caen bien y con los que no quiero hablar, no es posible sentarse a dialogar. Requiere mucho tiempo y energía y funciona una vez surgido el conflicto, pero no permite prevenir. ¿Vale? Normalmente nosotros no nos sentamos a ver qué conflictos podríamos tener. No, eso surge una vez que tenemos un problema. Y por último, el modelo integrado. Efectivamente. Esto como siempre. Bravo. Que se habla de modelos. Siempre hay uno que es muy listo y decide meterlo todo en uno. Siempre hay uno que es el completo. Efectivamente, combina. Hay uno caña, ¿vale? Claro, no, eso es. Combina los modelos anteriores, la resolución del conflicto tiene en cuenta la relación personal, pero bajo el apoyo y supervisión del centro educativo. Perdona, una postilla, combina los dos anteriores, el relacional y el sancionador, ¿vale? El difuso no nos interesa para nada. Integra lo mejor de los dos modelos, el sancionador, porque es cierto que hay una necesidad de cumplir unas normas y que esas normas estén definidas y asumidas por todo el mundo, y que su incumplimiento conlleve una consecuencia, y del relacional toma el énfasis en cuidar la relación interpersonal y la comunicación entre las dos partes. El consejo escolar puede ofrecer a las partes la aplicación de una sanción y o la restitución de la víctima a través de la mediación o el diálogo.
enriquece el uso del reglamento del centro, puesto que lo flexibiliza y ofrece la posibilidad de reforzar las relaciones personales. Es decir, sienta a las partes y les dice, a ver, este es nuestro reglamento, estas son las opciones que tenemos, ¿cuál os parece mejor? Las dos partes opinan y se llega a un acuerdo común. Evidentemente favorece la responsabilidad, la participación y la autonomía en la resolución de conflictos por todo lo que ya hemos comentado anteriormente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuáles son las limitaciones? Es necesario contar con equipos de mediación que tienen que estar entrenados. Normalmente, para que esto funcione a nivel de centro, tiene que haber personas encargadas no solo de estar atentas a los conflictos que surgen, sino de poder mediar, de poder sentar a las partes, de tener una actitud conciliadora, de saber cómo dirigir o llevar una conversación entre dos partes enfrentadas, porque sabéis que muchas veces cuando surge un conflicto y nos sentamos a hablar, nos lleva un rato importante el escuchar a la otra parte, tomar turnos en la conversación, y tiene que haber una persona que sepa cómo gestionar esos momentos y esos turnos de palabra. Por tanto, requiere la implicación y compromiso de toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque evidentemente entrenar a un equipo de personas requiere un tiempo dedicado a ese entrenamiento, requiere un tiempo de aplicación y unas fases en la aplicación de este tipo de modelos. Y funciona mejor cuando se cuenta con el apoyo de la administración, porque si cada vez que un equipo de mediación se tiene que reunir o que tiene que sentar a dos partes, el director va y dice, no, cada uno tiene que estar en su clase, no, cada uno, el alumno tiene que estar ocupándose de sus tareas, no se puede llevar a cabo. Por eso es importante y fundamental que toda la comunidad de un centro esté de acuerdo en este modelo de gestión. Desde el momento en que hay un plan de convivencia, que además es prescriptivo para todos los centros, que contempla la presencia de un equipo de mediación, se puede flexibilizar la aplicación del reglamento de régimen interior e incluso incluir que puede ser un atenuante el haber pasado por mediación, y eso puede venir recogido en el reglamento. O sea, esto sería una falta grave, pero puede convertirse en falta leve en caso de que el alumno voluntariamente acuda a mediación. De eso se hablaba Zaida cuando hablaba de que flexibiliza el uso del reglamento, porque entendemos que hay determinadas actuaciones que pueden suponer un atenuante a la hora de plantear una sanción. No estamos diciendo que no haya sanción, sino que la sanción puede ser menor si ese alumno ha hecho un esfuerzo por cuidar también la parte relacional. Incluso dentro del reglamento de régimen interior se puede plantear un procedimiento que incluya tener en cuenta el equipo de mediación. Que hay un primer punto fundamental, y es cuál es el modelo que tiene el equipo directivo en su cabeza. Es decir, para poder llevar esto a cabo, las personas encargadas de gestionar el centro tienen primero que conocer este modelo, porque lamentablemente hay poca gente que conozca este modelo de gestión de la convivencia, y segundo, tienen que estar de acuerdo con este modelo. Si yo no conozco otro modelo u otra forma de proceder ante los conflictos, no lo voy a aplicar, no porque no quiera, sino en muchos casos porque no lo conozco. Entonces hay un primer punto que es conocer, informarse y conocer. Y una vez que el equipo lo conoce, convencer e incorporarlo dentro de todos los documentos que tenga el centro para funcionar. Pero, vamos, es muy complicado. El mayor reto es que esté implicada toda la comunidad educativa, porque no solo el equipo directivo, las familias también. Si mi hijo ha sido agredido, yo quiero un castigo ejemplar. O sea, que al que ha agredido a mi hijo le echen 5 días. Si las familias son las primeras que no apoyan eso, es muy complicado implantar este modelo. Por eso todos los programas de compañeros ayudantes de mediación que os explicaremos ahora contemplan una primera fase de sensibilización, porque si la comunidad educativa no está sensibilizada es muy difícil llevar a cabo este proyecto, ¿vale? O este modelo. ¿Qué pasa? Que es cierto, como os decía Zaida, que el primero que tiene que tenerlo claro es el equipo directivo, porque es el que va a aprobar si efectivamente se hace un programa de este tipo. Luego ya, una vez que se hace, se puede sensibilizar a todos los sectores de la comunidad educativa, etc. Pero sin el apoyo del equipo directivo, sin el apoyo de la administración,
Vamos, se puede llevar a cabo una revolución desde abajo, pero es más complicado. La cuestión es, fíjate lo que hablábamos antes de uno de, lo, de la primera parte de la, del cómo afrontar un conflicto. Si recordáis, Diana decía, me tengo que sentir capaz de afrontarlo. ¿Tú no crees que serías capaz, si te encontraras en un centro educativo, de informar, trasladar o hacer que todo el mundo conociera un modelo distinto? Entiendo lo que dices, es muy complicado si tú partes de un equipo directivo que no está de acuerdo, que no lo, o que no lo ve, o que no lo conoce, o que no lo quiere conocer. Bueno, pues ahí está el sentirse uno capaz, levantarse todas las mañanas y decir, yo estoy convencido, yo creo que es el modelo que funciona, creo que es la forma de gestionar, voy a intentar informar y hacer que los demás conozcan y vean lo útil y lo funcional que es esta forma de trabajar. Y búscate tus apoyos. En un centro escolar siempre va a haber gente que apoye más y gente que apoye menos determinadas iniciativas. Busca tus apoyos, pon en práctica tus habilidades sociales, la discusión que había entre el tutor y el profesor que habéis leído antes. Si tú sabes ya qué te va a hacer fracasar en el conflicto, reconduce. Plantea ese diálogo de otra manera, negocia, vete a la base y a partir de ahí intenta plantear soluciones que se vayan acercando al modelo que tú crees que es el ideal. Y a partir de ahí se van a ver resultados. Nosotras lo hemos hecho en el centro escolar donde trabajamos. Hay mucho camino por recorrer todavía y hay mucha gente que tiene todavía que conocer el modelo, que implicarse. Pero cuando expulsas, haces una expulsión dentro del centro en lugar de una expulsión fuera, ya es un pequeño paso para acercarse. Y además la gente empieza a ver que eso funciona, que funciona mejor que lo otro. Porque un niño después de estar expulsado 5 días, ¿cómo vuelve? Con un resentimiento y con un hastío que es como no me ha servido de nada. Y entonces ellos ven que hay otra vía, ¿no? Pero el primero que lo tiene que aplicar es el que lo conoce. Y no solo eso, sino que a nivel de compañeros, cuando vosotros estáis trabajando con otra persona, en la medida en que vosotros os planteáis, porque al final este es un modelo que no es solo aplicable a qué se hace con un alumno cuando incumple con alguna normativa, sino que es aplicable a cómo gestiono yo mis problemas diarios con mis compañeros de trabajo. En la medida en que vosotros, los que estáis aquí, os convenzáis y seáis capaces de practicar esta forma de resolver un conflicto, al final, por modelado, estaréis enseñando al resto de compañeros cómo gestionar. Si yo con mi compañero de trabajo tengo un problema y yo me siento con él y parto de la base de él, sé que tengo un conflicto, sé que tengo que entenderle, vamos a hablar, vamos a sentarnos, y yo le acostumbro a él a trabajar así, él probablemente lo hará con sus alumnos y él lo hará con el resto de compañeros. Al final será un poco una cierta revolución de abajo arriba, es, si desde arriba no lo entienden, aprendamos nosotros a funcionar de esta manera y al final el funcionamiento será este, aunque no haya un reglamento que registre que esta es la manera de resolver los conflictos con los compañeros, porque conflictos con compañeros vais a tener siempre, vamos, de hecho los tenéis. Entonces es más una manera de funcionar. Bueno. Me ha caído un papel. Bueno, pues para terminar de despejarnos, os vamos a dar el nombre de un animal de la sabana. Tenéis que encontrar a los que tengan el mismo animal que vosotros, gracias, pero no podéis hablar. Tenéis que moveros y gestualizar igual que ese animal, ¿vale? Y buscáis un rincón donde poneros a trabajar. Os vamos a dar unos casos prácticos y luego os vais a juntar por grupos de expertos para trabajar diferentes técnicas y volvéis a vuestro grupo. Aquí mi amigo está ya como de espera, perdona. Bueno, luego os explico. Primero juntaros. No enseñéis, vale, qué animal tenéis, ¿eh? Mirar el animal, cuando pongamos la música os levantáis, hacéis con gestos el animal y buscáis a vuestros compañeros, ¿vale? ¿Ya? ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué sois? Silencio. Sin decirlo. Gesto. ¿Cómo habéis hecho de hipopótamo? ¿Dónde está vuestra gestualidad? Oye, si vais a ser maestros necesitáis... Sí, un poquito de alegría de vivir. ¿Eh? No veo ningún hipopótamo ahí, veo tres chicos osos. Bueno, vale. Bueno. ¿De vosotros? ¿Perdona? Ah, mira, eso está mucho mejor.
Vale. Fenomenal. Os decía, guardar el papelito porque cada uno tiene un color, ¿vale? Luego os vais a juntar por colores. Pareja, trío, trío, tenéis cada uno un caso práctico. Leed el caso práctico, entenderlo bien. Y luego os juntáis por colores para estudiar. Os vamos a plantear cuatro formas, ¿vale? De cuatro posibles formas de resolver el caso. Os las empolláis y volvéis a vuestro grupo, ¿vale? Vale, tenéis claro vuestro caso. Ese es el problema que tenéis que resolver, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que ahora os vais a juntar según el color de vuestro papel y os vamos a plantear, a cada pareja le vamos a dar una técnica que son... aquí hay varias propuestas de intervención. Nosotros vamos a trabajar en concreto mediación, alumnos ayudantes, círculo de amigos y método PICAS. Cada uno sirve para una cosa y cada uno se aborda ya sea a nivel de centro, a nivel de aula o a nivel individual. Son técnicas distintas, ¿de acuerdo? No os las vamos a contar Zaida y yo, las vais a estudiar por parejas, ¿de acuerdo? Y se la vais a contar a toda la clase. Y luego volvéis a vuestro trío o pareja de caso y lo resolvéis, ¿vale? Decís, ah, pues para esto veo mejor un método PICAS o veo mejor montar un grupo de alumnos ayudantes. Te voy a dar una explicación, te voy a dar un papel en el que explicamos, a lo mejor os toca la mediación a vosotros, os explicamos qué es la mediación. Luego tú vas a tener, con tu pareja, vas a tener que contarle a todo el grupo qué es la mediación y para qué sirve. De manera que cuando volváis al trío en el que estáis ahora, de hipopótamos, digáis, vale, pues para mi caso, de todo lo que me han contado mis compañeros y de lo que yo he estudiado, ¿qué es mejor como solución? ¿De acuerdo? Pues venga, buscar a vuestro compañero pues de color. No, eso es fundamental que se tenga claro, porque si no se trabaja bien acaba siendo un chivato. Un alumno ayudante es alguien que ayuda a sus compañeros a mejorar su relación, pero nunca va a ser alguien que diga, oye, mira, fulano ha roto no sé qué. No. Son alumnos que hacen un poco de observadores también para ver, para tomarle el pulso a la convivencia en el colegio. Son alumnos que también están ahí para ayudar, como decía, iban a resolver y a mediar en conflictos, pero requiere, claro, del acompañamiento de un adulto, ¿vale? Que les forme y les ayude y les vaya haciendo un seguimiento. Básicamente el objetivo es que haya ahí como agentes que favorecen una mejora de la convivencia, sin ser policías y sin ser chivatos, ¿vale? Se da sobre todo en casos de alumnos que están siendo acosados, que están victimizados o que están aislados, que están siendo rechazados por el grupo. Como de forma natural no se articula un grupo de apoyo hacia ese niño, lo suyo sería que en cuanto vemos a alguien aislado le digamos, oye, vente a jugar conmigo. Pues eso no siempre pasa, ¿vale? Entonces lo que plantea la técnica del círculo de amigos es el forzar un poco eso. Cuando hay un niño que está rechazado, lo primero es hablar con él y decirle, oye, ¿quieres que hagamos algo para ayudar? No se trata de hacerlo de espaldas al niño que está siendo rechazado, el primero que tiene que querer es él. Y una vez que él dice que sí, a partir de ahí se trabaja con el grupo y se hace que el grupo entienda y empatice con la situación de ese niño, ¿cómo os sentiríais vosotros si no tuvierais amigos? Y se busca gente que esté interesada en ayudar a esa persona. Y a partir de ahí se les dice, ¿cómo le vamos a ayudar? Pues cuando le veamos solo en una esquina, le invitamos a venir a jugar. Cuando alguien esté insultando, le decimos a ese alguien que deje de insultarle. O cuando él se comporte de manera inadecuada, le ayudamos a comportarse de otra manera, ¿vale? Las reuniones de seguimiento son individuales. Cuando es un caso normalmente bastante complicado que implica que para hacer un seguimiento me siento con la víctima por un lado, oye, ¿qué tal vas? ¿Ya no se meten tanto contigo? ¿Cómo te sientes? Tal. Y con los acosadores igual, por separado. Os hablaba de una reunión conjunta en los casos en los que hay una víctima provocativa, que se llama, que hay situaciones de acoso que de alguna manera no es un niño que está retraído y qué tal, sino que es un provocador. O sea, es un niño que no sabe relacionarse bien con los demás y está todo el rato picando, pues seguro que todos habéis tenido a alguien así en el colegio, todo el rato dando patadas, todo el rato picando, y al final es diana de burlas y diana de situaciones de acoso y de agresión constante, pero porque él es el primero, ¿no? Y en ese tipo de situaciones es mejor plantear la reunión de seguimiento conjunta. ¿Vale? ¿Entendéis el porqué y el para qué del método PICAS? Y nos queda mediación.
La idea fundamental de la mediación es que hay un tercero que te ayuda a comunicarte, que hace un poco de hilo telefónico. No se trata de alguien, no es un árbitro ni un juez que decide quién lleva razón o cuál es la mejor solución, sino que es alguien que facilita la comunicación entre dos partes en conflicto. Eso es imparcial. La mediación es una propuesta a nivel de centro. El círculo de amigos es algo a nivel de aula y el método PICAS es a nivel individual. ¿Vale? Es un trabajo a nivel individual. Mediación es uno de los proyectos más globales que hay porque implica toda la comunidad educativa. Un equipo de mediación está formado por familias, por personal no docente, por profesorado y por alumnos. ¿Vale? Implica mucho a nivel organizativo y a nivel de estructura de centro, porque esa gente hay que formarla, hay que habilitar espacios físicos y de tiempo para poder hacer mediaciones. Luego, eso implica muchas cosas, una toma de decisiones a nivel de consejo escolar. ¿Vale? Pero es de lejos lo que mejor funciona, porque implica un enfoque, una participación de todos y un enfoque muy democrático de la convivencia.